Ahora continuaremos con el tema de las referencias. Pero esta vez vamos a trabajar con el tema de las citas. Bien, cuando construimos un documento en Word, lo que tenemos que primero establecer es cómo vamos a citar las fuentes de información que estamos trabajando en nuestro trabajo. Para ello, nosotros vamos a usar la tableta que dice bibliografía, citas y bibliografía. Se puede observar en este recuadro, por ejemplo, insertar cita, administrar fuentes y el estilo que se va a usar para el desarrollo de una cita. ¿Qué norma vamos a usar? Las diferentes profesiones usan citas o normas diferentes. Por ejemplo, en ingeniería se usa IEEE. En psicología, por ejemplo, se usa la norma APA. Y en algunas profesiones, como arquitectura y otras, se usa la fuente, las normas Chicago. Entonces, supongamos que vamos a trabajar con las normas APA. Bien, entonces digamos que tenemos una cita de carácter textual, en la cual, por ejemplo, la persona de Antonio Brack indica que el Perú necesita empresas solidarias y responsables con el medio ambiente que buscan un desarrollo no basado en el uso indiscriminado de los recursos naturales, sino en el desarrollo sostenible. Insertar las fuentes de información que nosotros vamos desarrollando deben de hacerse conforme vayamos construyendo el documento, porque probablemente si las dejamos al final, lo que puede ocurrir es que olvidemos dónde están ubicadas estas fuentes de información. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que nos quedaría hacer es buscar estas fuentes de información usando Google. Si colocamos entre comillas la cita textual, probablemente encontremos la información que estamos buscando. Aquí, por ejemplo, podemos observar que esta frase fue hecha en el contexto de una noticia desarrollada por Andina P. Andina, la Agencia Peruana de Noticias. ¿Sí? Entonces podemos observar que aquí aparece la cita entre comillas. Bien, entonces ubicada la fuente de información, ¿sí?, lo que nos toca es citarla en nuestro Word. Para ello debemos usar la opción que dice acá, administrar fuentes. ¿Sí? Y estando aquí, debemos seleccionar la opción que dice editar. Perdón, nuevo. Como podemos observar,
Word nos ofrece formatos para introducir las fuentes que provienen, por ejemplo, de un libro, de la sección de un libro, del artículo de una revista, del artículo de un periódico, actas de conferencia, informes, sitio web, documentos de sitios web, medios electrónicos, arte, grabación de sonido, representación, película, entrevista. Obviamente, como pueden ver, no encontramos la opción correspondiente a una noticia de un periódico. Entonces tendríamos que utilizar algo muy cercano a ello, que podría ser, por ejemplo, entrevista. ¿Sí? Acá podríamos colocar en editar los nombres de la persona entrevistada, que por ejemplo sería en este caso Brack Egg José Antonio. ¿Sí? José Antonio. Pulsamos la tecla agregar y aparece el nombre del entrevistado. Le damos a aceptar y ya está. Y acá tendríamos que agregar un título de esa entrevista que podríamos encontrar acá. Y este sería el título. ¿No? Hay más de 1000 empresas con certificaciones ambientales en el Perú. ¿Sí? Agregamos esto como título. Y acá podemos indicar el nombre del entrevistador. ¿Sí? Vamos acá, tratamos de buscar el nombre del entrevistador. Al parecer aquí aparecen algunas iniciales. Si no nos da una referencia directa de quién es esta persona, nosotros podríamos colocar aquí como entrevistador, ¿sí? Directamente aquí poner Agencia Peruana de Noticias, si no conocemos los nombres y apellidos. Indicamos el año y el mes. Es la entrevista, al parecer, fue desarrollada el 2 de marzo del 2010. Entonces indicamos 2010, el mes con letras, marzo, y el día 2. Presionamos acá aceptar y ya tenemos aquí la cita en formato APA, como se muestra aquí. Entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente. Como es una cita textual, entonces lo que debemos colocar acá es la fuente. ¿Cómo lo hacemos? Presionamos acá, insertar cita, buscamos la cita. Acá tenemos dos. Seleccionamos la que corresponde, que en este caso es José Antonio Brack Egg. Bien, tenemos acá ya el apellido, ¿sí? Entonces tenemos que darle la forma de cómo es que esta cita tendría que colocarse. Por lo general, en estos casos, lo que hay que hacer es solamente colocar el año de acuerdo a la norma APA, ¿sí? Y estaría de más colocar acá Brack Egg, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. Presionamos acá la flechita hacia abajo y observamos aquí que hay la opción de editar fuente.
¿Sí? Podemos ver acá está nuestra fuente con todos los campos, ¿sí? Y podemos hacer clic acá en editar cita para ver cómo vamos a presentar esa cita. De acuerdo a la norma, tendríamos que solamente indicar el año. Para que no se destruya la referencia que hemos indicado y así obtener los índices bibliográficos, vamos a decir que en esta cita se suprima el nombre del autor y el nombre del título, por si acaso aparezca. Y le damos aceptar. Como pueden ver, quedó la marca del Word que corresponde a la cita y la cita se vería de esta forma. ¿Sí? Se vería de esta forma. ¿Cómo confirmamos que la cita fue insertada en nuestro documento Word? Es cuando hacemos clic aquí en administrar fuentes y observamos que existe en la cita un check. Sí, un check que nos dice que sí, realmente esa cita fue insertada usando las funciones de Word. Vayamos entonces a generar nuestra bibliografía, ¿sí? Dentro de estas fuentes, por ejemplo, tenemos una fuente que no la vamos a usar, ¿sí? Y las fuentes que no se usan se eliminan, ¿sí? Vamos a cerrar y nos vamos hacia la sección donde vamos a insertar la bibliografía. Observemos acá que las citas están colocadas, solamente los enlaces de las citas, vamos a dejarlas por el momento ahí, luego las borramos y hacemos lo siguiente. Vamos aquí a donde dice bibliografía, ¿sí? Hacemos clic y podemos observar, ¿sí?, que las diferentes formas de poder insertar las bibliografías, ¿no? Ya sea con el título bibliografía, con el título referencias o trabajos citados. Son las diferentes formas que a lo mejor pueden ser usadas en los diferentes documentos. Nosotros vamos a hacer clic aquí en bibliografía. Observamos que automáticamente el Word nos proporciona la cita en el formato APA, ¿sí? Y también genera la numeración que corresponde a la bibliografía. Entonces, esto de acá estaría de más, lo podemos borrar para que nos quede de esta forma. Si ya tenemos un documento hecho y nos toca la tarea de saber de dónde provienen algunos de los textos que hemos estado trabajando, si no hacemos las citas desde el inicio, va a ser un problema saber de dónde viene esa parte de nuestro documento que nosotros hemos usado alguna fuente para poderlo redactar, ¿no? Entonces probablemente nos toque desarrollar una búsqueda de términos exactos, ¿sí? Por ejemplo, ese texto, y saber de dónde llegó. Probablemente nos encontremos, por ejemplo, con documentos que nos van a hacer referencia al documento que hemos trabajado en internet. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, miren, acá está lo de nuestra fuente, Marjorie. ¿Sí? Y de repente por ahí encontremos algo similar, por ejemplo, como este documento de aquí, en esta página. Entonces, como pueden ver, es un poco complicado
ya determinar o definir de dónde llegó esa parte del documento cuando ya está redactado. Por eso la recomendación es que siempre cuando vayan desarrollando su texto, ustedes puedan ir colocando las fuentes de dónde sacaron la información, de dónde la parafrasearon, de dónde sacaron la idea. Si no, va a ser bastante complicado que ustedes puedan lograr recordar o determinar de dónde fue salió esa información. ¿Sí? Entonces, mi recomendación es esa, que la vayan ustedes sacando desde el inicio, ¿no? Entonces, para fines académicos, de ejemplo, lo que yo recomiendo, por ejemplo, que si ustedes han estado haciendo una búsqueda sobre ecología y naturaleza y ese documento les sirvió para hacer, por ejemplo, esta porción o madurar esta idea, base de la idea de esto de acá, ustedes coloquen la fuente, ¿no? Por ejemplo, yo voy a, digamos acá, poner entre comillas ecología y naturaleza. ¿Sí? Voy a buscarlo en archivos PDF, ¿no? Simplemente para ejemplos, para poder indicar, obviamente, una fuente, aunque no sea la misma, y darles un ejemplo de cómo se inserta la bibliografía, ¿no? Por ejemplo, aquí, digamos que ustedes han obtenido este documento de aquí, ¿sí? Este documento se llama Dinámica del Capitalismo, Excesión Metabólica y Sacrificio, ¿no? Por ejemplo. O del de acá, ¿sí? Como son archivos PDF, lo más probable es que cuando ustedes quieran abrirlos, ¿no? Se inicie la descarga del archivo, por ejemplo, aquí, ahí está. Digamos, copio este enlace y miren acá, ¿no? Por ejemplo, este documento se llama Letras Verdes, Revista del Programa de Estudios Socioambientales Flaxo Ecuador, ¿no? Entonces ya tienen ahí un documento, ¿no? Y digamos que de este archivo, de esta revista, por ejemplo, este sea el documento que corresponde a este dossier de aquí, ¿no? Acá esta revista, por ejemplo, tienen este autor entre la página 5 y 25, ahí está. La página 5 y 25, ahí está. Por ejemplo, ¿no? Ya tienen el nombre de la revista, ¿sí? La fecha, el año, la página que está aquí entre las 5 y 25, ¿sí? Acá está el nombre del título de la revista y su autor, ¿sí? Todo eso lo vamos a introducir aquí, ¿sí? Digamos que esta parte o la porción anterior del texto nos sirvió para poder hacer este texto. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí en la norma vamos a administrar fuentes, colocamos nuevo y buscamos acá la opción que diga revista. Ahí está, miren, artículo de revista. ¿Sí? Artículo de revista. El autor, ya vimos aquí que el autor de esta revista es Nicolás Cubi. Colocamos entonces el nombre del autor acá, Cubi, y ponemos el nombre, tenemos un solo nombre nada más, Nicolás. ¿Sá? Agregamos, damos a aceptar, ya está. El título del documento, digamos que vamos a capturarlo de aquí. Pegamos. El nombre de la revista también la tenemos por acá. Es Revista Letras Verdes, ¿sí? Así se llama la revista. El año, tenemos también el año por acá, 2011.
2011. Y las páginas donde se extrajeron este documento, vamos a ver al índice, está entre la página 5 y 25, ¿no? Entonces colocamos acá 5-25, ¿sí? Nosotros podemos ver que esta es una información resumida, ¿sí? Si hacemos clic en este casillero, van a aparecer todos los campos, ¿no? A ver, esta revista fue hecha, como podemos ver acá, en Ecuador. No nos aparece la ciudad, ¿sí? Tenemos que poner ahí el nombre de la revista, ¿sí? Al menos ponemos, si no está la ciudad, ponemos el año, Ecuador. El mes, podemos observar que aquí en la revista, vamos a ver el mes en la revista, es mayo, septiembre, ¿sí? Hay un rango ahí, mayo, septiembre, se corresponde a un periodo, se nota. No colocamos nada en el día. Vemos acá si hay un editor o editorial, ¿sí? Para poder completar esa información. Acá está. Acá hay varios editores, ¿no? David Cáceres, Estefanía Martínez y Mónica Orozco, ¿no? Entonces ponemos acá editor. Ponemos un nombre. ¿Sí? Vamos a hacer a extraer estos datos. Nos dice que el editor es Cáceres David. Seguimos agregando los editores. Por ejemplo, ahí está Martínez Estefanía, seguimos agregando otro editor si es que hubiese, ahí está Orozco Mónica, agregamos, ¿sí? Vemos el nombre de la editorial. Bueno, en este caso la editorial es Flaxo, ¿sí? Vemos si tiene número de volumen, ¿sí? Número de volumen. Creo que la revista número 9, ¿sí? Número 9. Tratamos de colocar la mayor información que podamos, ¿no? ¿Sí? Mayor información que podamos y que esté disponible, ¿sí? A ver, vamos acá abajo. Y como la hemos obtenido de internet, ¿sí? Podemos colocar acá el URL, ¿sí? De donde obtuvimos esta información, acá la voy a copiar, el URL y el año en que se desarrolló la consulta, que en este caso estamos en el año 2021, el mes que se realizó estamos mayo y el día que se realizó fue el 9 de mayo, ¿no? ¿Sí? Si está disponible por ahí en alguna parte de la información el DOI, podemos incluir ahí el DOI, ¿no? A ver, démosles aquí a aceptar y ya está, ¿no? Como pueden ver, tenemos la información del caso.
y acá se nos muestra cómo va a aparecer la información, ¿no? Entonces lo que hacemos aquí es insertar la cita de esta forma, que nos quedaría. Veamos cómo va a quedar esto en la bibliografía. Lo único que hacemos es actualizar los campos y ahí aparece la nueva bibliografía que hemos utilizado. Yo aconsejo que en el caso de los URL muy largos, como ven ahí, nosotros podamos usar alguna herramienta para acortar los URLs, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí ya tengo integrado un acortador de URLs, ¿sí? en mis herramientas en Chrome, pero también, por ejemplo, podríamos escoger una de las múltiples acortadores como el Bitly, ¿no? El Bitly es un famoso acortador, ¿sí? Ustedes colocan el URL, presionan acá este botón que dice shorten, o sea, acortar, ¿sí? Copian el URL y lo reemplazan para que no se vea tan un URL tan grande. Van a administrar fuentes, seleccionan la fuente, le ponen editar, editan todos los campos y aquí abajito en el URL, donde está el URL, lo reemplazan por el URL acortado, ¿no? Le dan aceptar, sí, cerrar, ¿sí? Entonces yo ya actualicé, miren, mi URL, para que esto se vea el URL acortado. Simplemente lo que tendría que hacer yo sería la actualización de los campos y miren, aparece el URL acortado, ¿no? Un URL acortado, ¿sí? Un URL acortado me va a llevar al mismo lugar, por ejemplo ahí está mi URL acortado, me va a llevar a la misma página, ¿sí? De la misma forma, nosotros podríamos usar los demás tipos de fuentes, ¿no? De hecho, que de alguna u otra forma, nosotros tendríamos que en algún momento, si es que no hay el tipo de fuente que aparece acá, ¿sí? El tipo de fuente bibliográfica, tendríamos que buscar la que más se ajuste para poder hacer que este tema se inserte, ¿sí? Existen formas de poder actualizar esto de acá, ¿no? Como pueden ver, yo tengo una gran cantidad de tipos de fuentes. Normalmente el Word viene con algunas pocas, ¿no? De repente 7 o 8 nada más, pero existe una forma de poder hacer que se inserten otros tipos de fuentes, ¿no? Por ejemplo, la fuente Turabian, ¿no? O la fuente Harvard, ¿no? Que no vienen usualmente con el Word,